Esta nueva historia de la Ruta del Toro Bravo va de camino hacia una de las ganaderías que jugará de local en la temporada taurina de Sahagún. Hoy nos dirigimos hacia la ganadería Nuevo México. Y de pena, tejedora de ilusiones y de cuentos, quiero darte un ramito de azucena y cantarte con todo mi sentimiento. Si me dieras el lenguaje de tus ojos, yo te diera mis historias y secretos. Si supiera cómo hablan tus labios rojos, conocieras la verdad de mi silencio. Hemos llegado a la Hacienda Villamile, donde pasta la ganadería Nuevo México de Musa Bezaile. Vamos en compañía de los empresarios de las fiestas en Corralejas y Carlos González, homenajeado en esta temporada 2023. Hago castillitos en el aire. Ya en los potreros comenzamos a detallar los toros que Musita, como cariñosamente se le conoce, ha seleccionado para ser jugados en su tierra natal. Unos toros de muy buenas armaduras, listos para saltar al ruedo. Los ejemplares que representan a la ganadería Nuevo México se mueven en diferentes direcciones en este potrero, un poco esquivos por la presencia de las cabalgaduras, pero nosotros los perseguimos con nuestro lente. Consumidos por la fuerza del deseo, golondrina que te alejas de mi pueblo, con la fiesta de tu risa a otros lugares, solo queda en el eco tu recuerdo y en la brisa la alegría de tus cantares. Sueño con imágenes muy tristes, amores que nunca existen, sombras que solo se van. Hago castillitos en el aire, procurando de alcanzarte, pero mi tiempo se va. Logramos captar esos instantes de quietud para poder resaltar y detallar la imponencia de cada una de las estampas de estos astados. Con imágenes muy tristes, amores que nunca existen, sombras que solo se van. Es un grupo muy compacto, variado en su pelaje y con unas buenas características de porte y robusticidad. Unos toros bien logrados para ser lidiados en la Monumental de Sahagún el próximo jueves 10 de noviembre. Hay gran expectativa con la ganadería Nuevo México. Es una de las pocas ganaderías bravas en el Caribe colombiano que hizo una prolongada pausa y hoy nuevamente sale al ruedo con una muy bonita torada. De azucena y cantarte con todo mi sentimiento. Si me dieras el lenguaje de tus ojos, yo te diera mis historias y secreto.
En un potrero especial, con un cercado bastante seguro, están pastando 5 estampas de toros. De acuerdo con lo informado por el ganadero, son toros de 4 años y medio, limpios, que serán estrenados en las corralejas de Sahagún. Sueño con imágenes muy tristes, que nunca existen, sombras que solo se van. Hago castillitos en el aire, procurando de alcanzarte, pero mi tiempo se va. Hoy 13 de octubre nos encontramos en la hacienda Villamile, apastada aquí en el municipio de Sahagún, donde estamos acompañando a estos dos grandes amigos, corralejeros, criadores de toro bravo, de esta familia Musa, que lo vamos a tener el día 10 de noviembre en nuestra corraleja del municipio de Sahagún, donde ellos hacen parte como ganaderos, y ese día pues ellos van a llevar lo mejor, como lo vamos a hacer desde el primer día hasta el último día. Después, los dejo para que ellos, uno de los dos, explique el ganado que va a llevar, los nuevos, los jugados, los pelajes, la edad, sí, el peso de estos toros, y que bueno, que esa tarde sea de la parte toda la de nosotros y la de nosotros igual a la par de ellos, porque aquí no hay una competencia de pelea, esto es una competencia sana, donde el ganador va a ser pueblo nuestro, nuestro Sahagún querido. Bueno, muy buenas tardes para todos. Les habla su ganadero amigo y caballista Musita Besaile, dándole las gracias a la Junta Organizadora de las Fiestas de Sahagún, compañera de mi hermano Nadir Besaile. Bueno, quiero extenderles una gran invitación para las fiestas de nuestro pueblo. Nos estaremos con nuestra ganadería y caballada el viernes 10 de noviembre, asistiendo con unos hermosos toros de nuestras mejores líneas y riacas de la ganadería, donde tenemos toros de diferentes pelajes, toros berrendos, toros zungos, toros jaboneros, toros moros y de muchos pelajes más de la ganadería. Tendremos de 10 a 12 toros limpios de 5 años, de las mejores riacas de la ganadería. Tendremos unos toros de respeto, que son de calificación 10 de la ganadería. Les cuento un poco, estaba en receso, porque me fui a estudiar inglés fuera del país, pero bueno, vengo para las fiestas de mi pueblo con toda la actitud del mundo y extenderles la invitación para que nos acompañen en este hermoso día. Mil bendiciones. Yo también les extiendo esta invitación este 10 de noviembre, los invito a todos. No se trata de ir a ganar el trono ni nada de eso, sino brindar un espectáculo a todos. Muchas gracias. Desde los potreros donde pasta la ganadería Nuevo México, extendemos la invitación a toda la afición taurina para que se dé cita en la Monumental de Sahagún. Y si has llegado hasta esta parte del video, dale like, comparte y dinos de dónde nos ves. Tras la niebla donde plasmo mi bosquejo, veo la flama donde arden dos corazones, consumidos por la fuerza del deseo. Golondrina que te alejas de mi pueblo, con la fiesta de tu risa a otros lugares. Solo que... Bueno, estamos viendo esta gran caballada que estará presente en nuestra corraleja en Sahagún, y más exactamente en este gran homenaje que me están ofreciendo mis amigos, el alcalde, el municipio, los ganaderos. Y hoy estar aquí rodeado de esta belleza de caballos, esto nos pone más felices, que apoyar a Musita para que siga en esto
en esta que es una cultura nuestra, y que bueno, porque él lo está disfrutando y el pueblo y nosotros como ganaderos también lo apoyamos. Bueno, extenderles nuevamente la invitación de parte Caballada Nuevo México, gran homenaje que le estamos haciendo al ganadero amigo Carlos González. Quiero extenderle a mi gremio amigo caballista que nos acompañe en estas fiestas taurinas del 2023. Fuerte abrazo. Oye, Musita, espérate. Oye, Musita, por ahí el doctor Milá mandó una invitación a que esperaran a... ¿Cómo que se llama el toro? Dinamita. Al Dinamita. Al Dinamita. Claro que sí, con el mayor de los gustos. Como ven, la caballada donde ha salido siempre ha dejado el nombre en alto. Tenemos a nuestro gran montador Marcos Paternino, más conocido como Niño Mono. Y eso es un hecho, doctor Milá. Ese día lo esperamos en la puerta. Hago castillitos en el aire, procurando de alcanzarte, pero mi tiempo se va. Gracias.